Estás a punto de conocer la oportunidad de negocio más importante y lucrativa de tu vida, así que pon mucha atención a la siguiente información. Imagínate generar un ingreso residual mes a mes por los próximos 50 años. Sí, escuchaste bien, por los próximos 50 años. No, no es multinivel, no son ventas, no son inversiones en Forex, no hay recompras mensuales. Invitar a otros es una opción. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate hasta el final de este video. ¿Has escuchado hablar acerca del Internet de las Cosas? Es un Internet paralelo al que conocemos, pero con una codificación totalmente diferente. De hecho, es una frecuencia tipo FM que es inofensivo a los seres vivos. Este Internet no sirve para chatear, para navegar, para subir o bajar información, archivos. Este Internet solamente sirve para las cosas que tengan un receptor para este Internet. A continuación te pongo un video donde explicamos un poco más acerca de este tema. Dura 2 minutos y 17 segundos y al terminar regreso para explicarte cómo puedes tú aprovechar esta oportunidad y obtener ingresos residuales por el resto de tu vida. Ponle mucha atención. Descubre y sé parte de la nueva Internet de las Cosas. Hay muchas cosas que requieren internet, mascotas que tienen collares con GPS o chips de localización, unidades de transporte, paquetes con chips de rastreo, autos eléctricos, bicicletas, patinetas. Se requiere en la agricultura y también en el deporte. De hecho, para el 2022 habrá más de 55 mil millones de cosas que necesitan internet. Para ello nació una red inalámbrica llamada Helium. Helium decidió que en lugar de grandes y costosas antenas que solo benefician a grandes empresas, esta red Helium usará el Internet de las casas y oficinas para crear una red, pero los dueños y beneficiarios serían las personas. Cada hotspot o dispositivo Helium cubre un cuadrante de 400 metros. Helium no es solo una subred de Internet para las cosas, sino que es un equipo de minería que premia a los dueños de criptomonedas, que por cierto a finales del 2021 ya sobrepasó los $20 por cada una. Mientras más conexiones y más uso tiene un dispositivo, más monedas mina. Un porcentaje de esas monedas Helium se depositan directamente en el monedero del propietario del equipo, con lo cual su conexión a Internet se paga sola y genera ganancias e ingreso residual. Para hacer realidad esta red, nace la empresa iHub Global. Tu aporte sería una pequeña parte de tu internet de banda ancha y 5 vatios de electricidad que puede ser entre 2 y 3 dólares al mes o euros al mes. Si quieres ser parte de la red Helium y beneficiarte del Internet de las Cosas, reserva lo antes posible tu localidad antes que alguien más lo reserve y pierdas esta gran oportunidad. Esto no es un negocio de multinivel, no hay reuniones ni tienes que perseguir a nadie. iHub es un programa de referidos y tú puedes o no crear una red con tus referidos y ganar monedas Helium de la minería de todos ellos. Increíble, ¿no es cierto? ¿Pudiste darte cuenta de la gran oportunidad que tenemos? Bueno, te explico cómo puedes beneficiarte de esto. La meta de Helium es colocar 30 millones de dispositivos en todo el mundo. Y Helium necesita de nosotros para poderlo lograr. Como pudiste escuchar en el video, Helium te hace llegar a tu domicilio uno de estos 30 millones de dispositivos, también llamados hotspot. Al recibirlo, lo conectas a la red eléctrica y al internet de tu casa. Y en ese momento comenzará a trabajar. Estos dispositivos se crearon con dos objetivos principales. El primero y más importante es ser una antena para crear la red mundial del Internet de las Cosas. Y el segundo, ser una máquina minadora de criptomonedas. Y en específico de la moneda digital llamada Helium. Y este último objetivo es el que hace sustentable todo este proyecto. Esta criptomoneda es pública y ya se puede comercializar y se encuentra listada en la página CoinMarketCap. En este momento que estoy grabando este video, esta moneda tiene un costo o un valor en el mercado de más de $40. Y estos dispositivos producen en promedio 50 monedas mensuales.
Sí quiero aclarar que hay dispositivos que producen menos, 5, 10, 20 monedas al mes, pero también hay dispositivos que producen más, 100, 200, 300, hasta 500 monedas al mes. ¿De qué depende esto? De la conectividad que tenga tu dispositivo con otros dispositivos, tu hotspot con otros hotspots, que se encuentren en un radio no menor de 350 metros. O sea, la distancia mínima entre dispositivo y dispositivo no puede ser menor de 350 metros. Y pueden conectar con dispositivos que se encuentren hasta en un kilómetro de distancia. De hecho, hay una antena aérea que la colocas en la azotea de tu casa y te ayuda a conectar tu dispositivo con otro que se encuentre a 5, 10, 20, 50 kilómetros, incluso 100 kilómetros de distancia. ¿Y esto para qué? Bueno, para que tu dispositivo produzca más criptomonedas y sea mayor tu ganancia. Bueno, y ahora, de la producción que tenga tu dispositivo, el 25% será para ti. O sea, de las 50 monedas en promedio que produce tu dispositivo mes a mes, 12.5 monedas serán para ti. Al precio del mercado del día de hoy de $40 aproximadamente, serían $500 de ganancia mes a mes. ¿No está genial? Y por el simple hecho de ser hospedador de una antena y ayudar a la empresa Helium a crear esta red global del Internet de las Cosas. Esto es increíble, y sobre todo tomando en cuenta que tú gastaste entre $1 y $2 de energía y un poquito de ancho de banda de tu internet. Pero ¿qué crees? Aún hay más. Imagínate cuántas personas conoces que les gustaría también tener este beneficio. Y que tú, por promover esto con ellas, puedas tener un ingreso extra. Pero sí quiero aclarar que esto es opcional. No estás obligado a promover este proyecto con otras personas. Pero creo que si yo tengo esta bendición, lo mínimo que puedo hacer es compartir esta bendición con otras personas. Como ya vimos, tú ganas un 25% de la producción de minería de tu dispositivo. De ahí, un 35% se lo queda a la empresa y un 40% de esa producción se reparte en un plan de referidos. No te voy a explicar todo el plan de referidos. Tenemos un video donde explicamos a detalle esto, pero te pondré un ejemplo de 35 personas que tú refieras personalmente. Tomando en cuenta la producción por dispositivo, que son de 50 monedas promedio mensual, y tomando en cuenta el precio de la moneda en este momento, por tus primeros 5 referidos ganarías un 20% de la producción de ellos, que serían $2,000. Sí, por 5 personas solamente que tú refieras, $2,000 en el mes. Por los próximos 10 referidos del 6 al 15, tú cobrarías un 25% de su producción, que estos serían $5,000 de ganancia. Del 17 al 25, tú cobrarías el 30%, que estos serían $6,000 de ganancia. Y del número 26 al 35, en este ejemplo, tú cobrarías $7,000. En total, por tener 35 personas referidas, tú cobrarías $20,000. Y ojo, no hay límites. Tú puedes invitar tantas personas referidas por ti como tú quieras. ¿No es una locura? Sí, sé que suena loco. Oye, César, ¿pero qué tal si producen menos? Pues sí, si producen menos, ganarías menos. Vamos a ponernos muy conservadores. Imagínate que solamente produjeran 10 monedas al mes. 10 monedas al mes al precio de hoy. Tú ganarías $4,000. $4,000 mensuales. Aún así es una increíble oportunidad. Dime en qué negocio por 35 personas referidas por ti directamente puedas ganarte $4,000 mensuales. Y tomando en cuenta que ellos no van a hacer ningún consumo mensual. Está increíble esto. Recuerda que la distancia mínima entre dispositivo y dispositivo son 350 metros. No todos los domicilios van a calificar para tener su dispositivo. Si ese fuera tu caso, no te preocupes. Aún sin tu dispositivo, tú puedes generar una red de personas que califiquen con su domicilio, que obtengan su dispositivo, que lo pongan a producir criptomonedas y tú vas a ganar comisiones. Porque si te das cuenta con los números, el negocio no está en mi dispositivo. El negocio está en crear una red de personas que puedan calificar para su dispositivo. Ok, César, me convenciste. Pero ¿cómo obtengo mi dispositivo? Bueno, primero,
Pide a la persona que te compartió esta información que te haga llegar su link de referidos para que te puedas registrar. Segundo, ya que te registres, reserva tu dispositivo. Tenemos un video tutorial que te explicamos cómo hacerlo. Tercero, después de registrarte y reservar tu dispositivo, deberás hacer un pago de $99 más impuestos más gastos de envío. No te preocupes, tenemos un video donde te explicamos cómo hacerlo. Cuarto, después de hacer este pago, recibirás tu dispositivo y a partir de ese momento harás un pago de $18 mensuales por 36 meses, que serán descontados de las mismas ganancias que produzca tu dispositivo. Después de esos 36 meses no volverás a pagar absolutamente nada. ¿Qué esperas? Contáctame o contacta a la persona que te hizo llegar este video y dile que te urge formar parte de este proyecto y obtener los grandes beneficios que te ofrece. ¡No pierdas tiempo! ¡Llama ya!